Hello guys and welcome to my channel. This time we have a PRC 320. Not normal one, but the L version produced for the Yugoslavian Army. It only has LSB, but it is a nice feature that it always shows the correct frequency on the knobs. It doesn't have offset. As you know, it is always a good practice to change the high voltage capacitors that you can find in the power supply and also in the synthesizer. Now we have to put it on the air. Echo Alpha 3, India Alpha Victor, hola 123, 123, 453. Eco Alfa 3, India Alfa Víctor. Eco Alfa 3, India Alfa Víctor. Hola, buenas noches a todos. Solo quería, si sois tan amables, de hacerme algún control sobre el audio que recibís. Estoy saliendo con 20 vatios y una antena de hilo. Vale, buenas noches. Venga, saludos, Xavi. Buenas noches, Eco Alfa 3, Alfa India Víctor. SA4, Gol Charlie November. Pues Eco Alfa 3, Alfa India Víctor, dime tu nombre. QSL, Eco Alfa 3, India Alfa Víctor, operador César. Ok, César, ahí con 20 vatios. Lo dicho, el radio está ahí bajito, pero bueno, se te entiende perfectamente, no hay ningún problema. Daniel, pásale tú por ahí un control, a 7 kilo Víctor Tango, 4 Gol Charlie November. Venga, yo lo escucho muy pequeñito, no puedo pasarle un control porque prácticamente sé que habla, pero no lo llevo a copiar ni sé lo que dice, Le doy la buena noche porque si me copiará era a mí, puesto que yo estoy aquí con un kilovatio y nada, le paso el cambio por ahí a José. Nada, Xavi, pues ya parece que este último cambio lo has arreglado, pero bueno, ya con más tranquilidad hablamos, venga. Adelante, José, que no lo copio, César. Alfa 4, Eco Papa Whisky, Alfa 7, Kilo Víctor Tango. Vale, perfecto ahí, Daniel. Venga, yo a este colega, a 3, India Alfa Víctor, le escucho por aquí con señal de 6, 7 y el radio de 3, 4 ahí bajito, con un poquito ahí de ruido y tal, pero bueno, he escuchado ahí que está con 15 vatios, así que bueno, pues demasiado. Con 15 vatios por aquí le estamos escuchando. Hace un rato salía ahí otro colega ahí que estaba bilbao ya metido en la provincia de Burgos con 5 vatios creo que estaba y bueno, estaba escuchando por aquí señal de 9.5. Pero debe ser que la propagación habrá puesta de otra manera. Así que ahí al amigo César, así como yo le escucho señal 6.7, radio 3, QSL César, adelante, EA 3. Muy bien, gracias Eco Alfa 4, Eco Papa Whisky, aquí Eco Alfa 3, India Alfa Víctor. Gracias por los reportes, sobre todo lo que me importaba era que la señal fuera estable, que no hubiera ninguna variación en la modulación o que la modulación fuera inestable. Así que bueno, pues contento con los reportes que me habéis dado. Estoy saliendo con una radio militar, una Clansman, y bueno, pues muy contento. Muchas gracias por los reportes una vez más. Paso el cambio a Eco Alfa 7, Kilo Víctor Tango. No sé cuándo me habla, así que no lo escucho, ya te digo, yo tengo el ruido alto, tengo el ruido casi a 9, entonces como va llegando, seguramente me llegará igual que a ustedes. Lo que pasa es que con el ruido que tengo no lo puedo escuchar, Adelante, Carlos. Vale, pues en edad, vale, yo tengo muy poquito ruido, bueno, tengo algo de ruido, pero mira, tengo yo ruido en 4 y claro, no tengo mayor problema.
escucharlo. Bueno, pues nada. Yo voy a quedar que mañana... Mañana hay que trabajar. No queda más remedio. Hay muchísimas gracias ahí, José. Ahí por tu ayuda y demás. Y bueno, ahí... Luego a ver si me hago por ahí. No tengo ahí micrófono.